era un boxeador que sabía que sus habilidades y sus cualidades estaban por encima de sus rivales y lo fue derrotando a todos. En una semana combatió 3 veces, que eso ya es increíble. Brazos muy largos, piernas muy delgadas y una estatura que a la media distancia pegaba desde su casa. En París él se compra una casa lujosa, se compra automóviles, se compra 6 caballos de carrera. Fue un héroe incómodo para la sociedad panameña en formación, para la intelectualidad panameña. Ese es un lujo que no nos podrá quitar nadie. Somos el país que dimos el primer campeón mundial latino.